Bueno, depende en qué parte del mundo estamos hablando. En alguna parte del mundo, la idea de la familia vecina está bien desarrollada. Yo siempre uso América Latina en general como el ejemplo de mayor experiencia trabajando juntos, apoyado por las hijas de la caridad, la congregación de la misión, de diferentes ramas. Ya estamos andando bien y trabajando juntos, formándonos juntos. En otra parte del mundo también yo estoy muy contento con la manera que la familia está siendo desarrollada en Asia, particularmente en la India. Un poco menos, pero con energías y deseos de andar para adelante, es África. En Europa, en los Estados Unidos, tenemos todas las ramas de la familia vicentina. Hace unos años atrás, los Estados Unidos ha comenzado a marchar juntos como familia. Europa un poco menos. Siempre acompañado por las hijas, siempre acompañado por la congregación de la misión, pero hacer un trabajo en conjunto es un trabajo por realizar todavía. ¿Y en qué zonas del mundo puede ser que tengamos más esperanza en este momento en vocaciones tanto a la vida consagrada como en la consagración laical? Bueno, Carlos, yo veo, también depende de dónde estamos hablando. En alguna parte del mundo, ahora particularmente en Asia y en África, las vocaciones están creciendo, ambos para las hijas de la caridad, para la congregación y por las ramas de la familia vicentina. Todavía están bastante maduras y necesitan ir creciendo. Yo veo, por ejemplo, en América Latina la situación de vocaciones es regular. Tal vez un poco mejor para nosotros que para las hijas de la caridad. Somos todavía un poco más joven que las hijas. Y tal vez en un lugar donde veo bien desarrollado y donde hay muchas vocaciones de la familia vicentina en general es en Brasil. Solo la Sociedad de San Vicente de Paúl. Casi un tercio de la organización está en Brasil, estamos hablando cerca de 300.000 personas, dedicado al carisma vicentino a través de la Sociedad de San Vicente, y ellos trabajan muy bien con la familia vicentina allá. Pero no me preocupe por la cuestión de vocaciones, en una manera tal vez podemos decir que es una gracia, porque ya estamos comenzando de ver que necesitamos uno a otro para realizar la obra de San Vicente de Paúl, carisma nuestra. Entonces, aunque hay pocos padres y hermanos, pocas hermanas en algunas partes y miembros de la familia vicentina, bueno, nos juntamos y vamos realizando con entusiasmo el trabajo que tenemos, siendo fiel a lo que San Vicente nos ha llamado, la pequeña compañía, y haciendo lo que hacemos con mucho entusiasmo. La familia vicentina en esta iglesia que podríamos decir del Papa Francisco, esta nueva iglesia. Bueno, yo voy a decir esto, a ver, okay, cuántas personas van a estar escuchando. Dicen que el Papa, bueno, pues sabemos que él es jesuita. Tiene un nombre franciscano, pero tiene un corazón vicentino. Ah, qué bien. Eso es lo que decimos. Bueno, pero en realidad, cuando nosotros que conocemos bien las enseñanzas de San Vicente de Paúl, ahora vamos leyendo, escuchando las diferentes conferencias y escritos del Papa Francisco, vemos un Vicente de Paúl contemporáneo para nuestro tiempo, porque su enfoque es siempre el hacer lo que tenemos que hacer para comunicar el amor de Dios a los privilegiados del Señor, los que nosotros llamamos nuestros amos y señores, los pobres. Entonces, en un impacto grande. Dentro de poco yo voy a tener la oportunidad de compartir con una de las ramas de la familia vicentina en su asamblea general, las hermanas de la caridad de San Juan Antide Torre, fundadora, hija de la caridad de esta congregación,
y me han pedido que una relación entre el carisma vicentino y las enseñanzas del Papa Francisco, que no será difícil nada para mí, porque el hombre es un hombre de la Iglesia, un hombre que ha sido fiel a las enseñanzas del Vaticano II y que lleva adelante esto en una Iglesia participativa y siempre responsable para trabajar no solamente para el pobre, pero con el pobre y desde la realidad de los pobres. Este es Papa Francisco.